Thank you.
frío. Con mucho frío. Tenéis una ahí si queréis, ¿eh? Tenéis una ahí si queréis. ¿Y esa no? ¿Esa viene al coche? Cogerla si queréis. Cogerla. ¿Pero no la quieres tú? ¿Vas a la colcha? ¿Por qué se les ha salido aquí? Sí, sí.
ese hielo, pon el pie ahí. Antes había la gana de 5-0. Antes había la gana de 5-0. ¿Dónde está a punto de ir la gana? Harvey cuenta. Valdepuro. Villa de Valdepuro. El magnífico gran pego. Joder, tienes fácil 45 minutos de coche hasta allí. Sí, son 45. Porque yo, de hecho, en las prácticas de trauma hubo un día que tuvimos que ir y el último cuchillo que estuviera en Valdepuro. Claro, tenía que volver justo a volver. ¿Las prácticas de los coches o...? Es que no son, no pago, pero tampoco. Es por interés propio. ¿Qué categoría? Infantil. Sí, pero a lo mejor sí, te podías ir con el trauma y el fondo. Es que no es de aquí. No sé, vive, no sé dónde vive, pero es muy cerca de Madrid. Sí, no es Madrid. Ese es el problema. Yo empecé mucho pequeño. Sí, eso es verdad. Yo empecé en infantil. Yo en infantil empecé jugando de 4 o 5. Me di a 1.70. Antes que ganó, espérate de 4 o 2 si quieres. Sí, hombre, por favor. Calle. Y bueno, ayer, no sé, el viernes en el entreno, al mismo tiempo estaba jugando de 4 y de 2. Bienvenido a mi mundo. Sí, sí. Y bueno, ya la diferencia si punta es que me sacas 21 kilos, ¿sabes? Pero escúchame, pero es que yo, no, pero es que no es que solo que... ¿Qué le digo yo a mi junior? Saber leer las ventajas. Pero es que no era por el de... Ellos no. ¿Qué tal el partido aquí? El de ayer, yo no fui, pero fue Sergio, y quiero hablar con él porque me mandó un audio, que ahí se ve, puta mierda, no partido, no sé qué, encima venían riendo, se cantando en el autobús, abre, ¿no? No sé. Me quise preguntarle, dice, bueno, ya mañana hablamos. Enfríate y ya lo muevo mañana. Yo estoy de 5-9. De 5-9 estoy allí. ¿Qué tal el brazo ahí? Estoy seguro que... Huevo de la gente. Que tiene dinero, vamos. Hay gente como este. Te sales a las 3 de trabajar y apareces a las 2:59. No, hay 50. Hay 50 en el parking.
fue ayer. Yo ayer tenía que salir de currar a las 6. Y tenía partido de la social a las 6 y 20 en el Escorial. Y a las 6 menos cuarto hice la de me voy a ir sutilmente hacia donde fichamos. Y esos últimos 10 minutos hago como que... Y me cambio y me tiro. Y me aparece un tío. Hola, perdona. Era de Teles, ¿no? A ver, estoy en otro trabajo. Pero si pone Black Friday y media mar. Es que soy fan. Es que soy fan. Y yo, sí, sí, tal. No, no, es una cosa muy rápida, dije. Bueno, muy rápida. Salí ahí 20 de currar. Eso sí, se llevó la tele. 1000 pavos de tele. ¿La misma que me la lleva yo? Esa, pero 75. ¿Es 75? 75, 75. Ah, vale, claro. Sí, pues no la vendas todas. Tienes más margen. Antes del partido, venga. Ganamos. Qué mala es la liga, tío. Hacer un crowdfunding. Zapatillas para hacer. Sí, ahí, por el tenis una puerta ahí. Ya te está poniendo. A ver si la lleva Gon. Ahí, el sofá, sí. Es que en Valdemoro el agua tiene más vitaminas. Ah, por presión social me la pongo. Pero no sé yo quiero. Me habéis forzado. Eso es que se la semana pasada. No, pero esta es la. La semana pasada dice: Black Friday me la compro. Es que en mi nombre de Navidad me compro para, el 25. Para el Cybermon. Entonces, mi madre me reconoce adelantada y dice: dame.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es tu cumpleaños, dices? ¿El 1 de diciembre? Vaya día para elegir también. Ya. Te dan doble regalo. A tocar los huevos, a las 5 de la tarde, para que mi familia no comience. ¿Te dan doble regalo o te dijeron? No, me dijeron desde pequeño. Papá Noel no existe. Joder, esta tontería. Eso tiene. Te va a dar regalos tu puta madre, Papá Noel. Los Reyes, sí, eso sí que tenía. Coño, es que estaría feo. Estaría feísimo, ¿no? Uno, en general, Navidad. A ver, que ya te digo, que yo tengo regalo de uno de los Reyes. ¿Eh? Curraba. Estaba de guardias y hoy curra. ¿Eh? Miguel. Ah. Eso que es como tú, pero con en personas. Pero con animales de dos piernas en vez de cuatro. Mira, ah. Pero Titán es 9 y se pelea. Viene también con la mascarilla, la llevo aquí de pendiente.